Bienvenidos a la información. En un raro fenómeno climático invernal, el estado de Gujarat, en el oeste de la India, experimentó fuertes tormentas y rayos que provocaron 24 muertes y aproximadamente 25 heridos. El estado, conocido por las calamidades relacionadas con las lluvias, no estaba preparado para una tormenta de este tipo durante los meses de invierno. Las muertes se produjeron en medio de fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizadas que azotaron el estado el domingo y lunes 26 y 27 de noviembre. Gujarat, aunque está familiarizado con las calamidades relacionadas con la lluvia, generalmente no experimenta condiciones climáticas tan severas durante los meses de invierno. El gobierno estatal informó que algunas áreas recibieron hasta 144 milímetros de lluvia en las 24 horas que terminaron el lunes por la mañana. Este clima fuera de temporada no solo causó muertes, sino que también provocó importantes daños a la propiedad y pérdida de ganado. Según las autoridades locales, más de 70 animales murieron en los estragos causados por la repentina tormenta en más de 220 talucas donde los cultivos en pie resultaron dañados. Las lluvias y granizadas han causado grandes daños a los cultivos en pie en distintas regiones del sur. Las lluvias también afectaron a la industria de la cerámica del distrito de Morbi en la región, ya que las fábricas se vieron obligadas a permanecer cerradas. El ministro de Agricultura abordó la situación el lunes y afirmó que el gobierno realizaría una encuesta para evaluar el alcance de los daños y las pérdidas, y aseguró que se proporcionará compensación a las víctimas en base a los resultados de la encuesta. El Departamento Meteorológico de la India ha emitido un pronóstico que indica que se espera que continúen las lluvias en algunas partes del estado. Esta reciente anomalía climática en Gujarat se suma a una lista cada vez mayor de incidentes relacionados con la lluvia en el estado. En agosto de 2020, Gujarat fue testigo de 14 muertes en dos días debido a las fuertes lluvias e inundaciones. Una situación similar ocurrió en agosto de 2019 con un saldo de 31 víctimas mortales. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y si te gustó este video, compártelo y déjanos un like.